Vamos a ver un ejercicio para ya la velocidad instantánea tomado en la de. Bien, tenemos una partícula se mueve a lo largo del eje X y las coordenadas en X varían de acuerdo con la expresión menos 4t más 2t al cuadrado, donde X se mide en metros y t en segundos. La gráfica muestra la posición versus el tiempo que tenemos aquí. Note que la partícula se mueve en dirección negativa en el primer segundo de movimiento, cuando pues llega al momento de un segundo, o sea, de 0 a un segundo, o de A a B, va en la posición negativa. Y se mueve en la dirección positiva cuando el tiempo es mayor que un segundo, o sea, de B en adelante. Determinar el desplazamiento de la partícula en el intervalo de tiempo de 0 a un segundo. De acá a acá vamos a hallar el desplazamiento y tenemos que aprovechar para hallar la velocidad promedio. Y de un segundo a 3 segundos. Viene a ser de B a D. De un segundo a 3 segundos. Vamos a empezar con el desplazamiento, después con la velocidad promedio y de último haremos, les explico un ejercicio de la velocidad instantánea. Tenemos el desplazamiento de A a B. Viene a ser la posición final menos la posición inicial. La posición final viene a ser en el primer segundo en donde la posición en B, observamos acá, y la posición inicial viene a ser la posición en A, posición inicial, posición en A, que viene a ser acá. Utilizamos la función menos 4, que es esta, por T, que viene a ser qué, el desplazamiento en B, que viene a ser un segundo, o sea, acá un segundo, más 2, tiempo al cuadrado, que viene a ser un segundo, que es acá, para hallar la posición final, menos, que es este menos, la posición inicial, donde es en A, que vale que el tiempo vale 0 segundos. Entonces, ¿cómo nos queda? Menos 4 por 1, menos 4 acá, y 2 por 1 al cuadrado sería 2, y menos 4 más 2 queda menos 2. Y todo este término está multiplicando por 0, entonces esto no queda 0, entonces queda acá menos 2, menos 0, pues menos 2. Este es el desplazamiento. Y observamos que de acá, de A a B, hay menos 2 metros. Ahora, ya tenemos el desplazamiento, podemos hallar la velocidad promedio. La velocidad promedio sería el desplazamiento acá, el desplazamiento de A a B sobre el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo viene a ser de 0 a 1, pues un segundo intervalo de tiempo. Entonces observamos que menos 2 sobre un segundo nos daría menos 2 metros sobre segundo, que vendría a ser la velocidad promedio. Acá lo podemos visualizar mejor, menos 2 metros sobre segundo. Ahora vamos a hallar el desplazamiento de B a D. Y después la velocidad promedio de B a D. Entonces tenemos de B a D posición final menos posición inicial. La posición final sería la posición en D, que sería acá, menos la posición inicial, posición acá en B, que vendría a ser esta. Empezamos la posición en D. En D observamos que el tiempo vale que 3 segundos. Entonces reemplazamos en la función el t por 3 segundos. Como observamos, en 3 segundos, menos, que es este mismo menos, la posición inicial en B, que viene a ser B en un segundo. ¿Verdad? B en un segundo, reemplazamos en un segundo. Haciendo las operaciones, queda 4 por 3, menos 12, más por menos da menos, menos 12, acá tenemos. 3 por 3, 9, por 2, 18, sería 18 positivo, menos 12, más 18, acá este término me daría 6. Este, 4 menos por 1, menos 4, 2 por 1, 2, menos 4 más 2 sería menos 2, este. Pero como tenemos este menos por fuera, sería menos por menos, más, sería más 2. Entonces acá tendríamos 6 y acá 2 nos daría ¿cuánto? 8. 8 metros, que es el desplazamiento. Mira, veremos acá, acá son 6 y acá ¿qué son? 2. Entonces sería que 8. Y positivo, porque vea que acá va dirección positiva, como nos enunciaba el problema acá. Entonces ya vamos allá a la velocidad promedio, que viene a ser acá. El desplazamiento sobre el tiempo sería 8 metros sobre
2 segundos. ¿Por qué 2 segundos? Porque de 1 a 3 hay 2 segundos y 8 fue lo que se desplazó. Entonces la velocidad promedio vendría a ser 4 metros sobre segundo, que viene a ser acá como se observa la pendiente. Bien, ahora vamos a hallar la velocidad instantánea cuando ha transcurrido 2 segundos y medio, o sea, aquí, en el punto C. Acá la velocidad promedio o la pendiente es 4 metros sobre segundo. ¿Qué nos indica este valor? Que de acá, de 1 a 2, acá la velocidad vale ¿qué? 4. Y de acá, 2, acá a 3, que es de, ¿vale cuánto? 8. Y si analizamos, si de acá B a este punto vale 4, entonces acá la mitad vendría a valer 2. Entonces acá 4. Y acá en 6, ¿cuánto valdría? 6. Y acá en D, 8. Entonces, la velocidad instantánea en C sería 6 metros sobre segundo, observando esta velocidad promedio o la pendiente que es de 4 metros sobre segundo.